out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts, they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Buenos días, chicas, 18º día de Vlogmas. Hoy es domingo y vamos a ir a desayunar al Religion Coffee, que es uno de mis sitios favoritos de Madrid. Y nada, voy a aprovechar para hacer unas fotos que tengo que hacer. Hoy estoy un poquito mejor, sigo como un poco medio rara, pero estoy mejor, así que nada, allá que vamos. Know what it's like. Felt this before. You don't feel right when your head feels sore, but it's so fine to feel this way. Don't waste your time on such a sunny day. And I know it's difficult to be happy when nothing goes your way. Ya estoy en casita. Os venía a enseñar este collar, que es de Parfois y me encanta. Bueno, ya sabéis que a mí todo lo que se pueda personalizar, o sea, amo, me encanta. Este de aquí viene con la cadenita y luego aparte viene con varios charms. Yo he puesto estos, pero obviamente podéis personalizarlo según lo que queráis. Yo he puesto este de este corazoncito que me encanta. Luego este de aquí que tiene un ojo. Y soy tan, como tan básica, el significado es que como yo me llamo Iris, bueno, Iris, el iris del ojo, básica, en fin. Luego he puesto este trébol, que es un trébol de 4 hojas y tiene como una perlita y me gusta mucho. Porque como que siento que así es como un amuleto, como que me da suerte. Y luego he puesto una perlita. Ya sabéis que me encantan las perlitas y pues chicas, tenía que estar... Mirad, luego también venían estos dos. Es también un ojito con un brillo, que me parece muy mono. Que yo este también lo... Bueno, es que pondría todos. Yo ya sabéis que más es más. Y luego también este con un corazoncito rojo, que me gusta mucho. Estas cositas que tú puedes personalizar me encantan. Entonces, simplemente este, como que apretas para arriba. Y es como una especie de imperdible, que tú sacas por aquí la cadenita. ¡Tachán! Y mirad, voy a meter los otros que me faltan y aquí estarían todos ya. Me parece como algo muy guay y también para regalar, me parece un regalo muy chulo y no sé, como también que la persona lo puede personalizar y al final como que un collar, siento que siempre aciertas. Además son de plata de ley, entonces los tenéis tanto en color plata como en color oro. Ya sabéis que yo soy una chica de dorado. Pero no sé, me parece una idea muy original y como que te salva mucho y es muy personal, ¿sabéis? Así que nada, yo aquí tengo mi collarcito, que seguro que me lo pongo un montón, porque es que estas cosas yo, bueno, en el día a día las utilizo un huevo. Como hemos ido a desayunar, hemos aprovechado porque tenía que hacer unas fotitos con el look de Parfois, del collar, que cuando suba este vídeo ya estará todo subido, así que genial. Y nada, eso, hace un día bastante soleado, pero hace un frío que te cagas. Yo es que todavía no me encuentro muy católica. Mañana tengo un viaje a Barcelona, que tengo el tren a las 8 de la mañana, o sea que me va a tocar madrugar. Voy a Barcelona a trabajar con Bershka, entonces quiero estar descansada y bien, por lo menos intentar ir lo mejor posible. Así que nada, me voy a echar ahora al dine para seguir como curando esto y eso. And I know it seems as if there's no escape. It's only for today. Once again.
hemos estado básicamente viendo la serie de los Farad, que la vemos en Amazon Prime. Y nada, pues hemos estado tranquilos viendo la serie que nos está enganchando. Al principio no me convencía mucho porque a mí todas las cosas así como de mafiosos, cosas raras, no me encantan. Pero está interesante, así que eso hemos hecho. Voy a intentar ahora hacer ejercicio, voy a hacer pilates con Move with Nicole, que a todo esto os abrí la lista de reproducción de ejercicio, que ahí es donde guardo los ejercicios que suelo ir haciendo y los que hago y me gustan también los guardo ahí para si algún día quiero repetir, pues ahí están. Nada, voy a ver qué tal responde mi cuerpo, que al final con el antibiótico, la infección y todo eso estoy como un poco débil. Mirad, no tengo muchas cosas, pero con esto me vale y me sobra para lo que hago en casa. En primer lugar, tengo estas pesas que son de tobillo, de 0,75, pero las utilizo también para las manos, que hoy son las que voy a utilizar porque se pueden agarrar y perfectamente hacen de mancuerna. Luego tengo estas que son de 1,5 kilos. Son de Body Tone y yo las conseguí en Sprinter hace ya bastantes años. Luego tengo esta goma que sí, es de Lacoste. Nos la dieron como en un kit, pero realmente es útil. Entonces, nada, pues la utilizo para entrenar. Y luego tengo esta que es más dura, de Shein. Creo que es de los pocos pedidos que he hecho a Shein. También es de hace un montón de años, pero aquí sigue conmigo. Aguanta perfectamente, así que nada. Y luego de esterilla, siempre utilizo las de Oysho. Me gustan un montón. Tengo esta en negra y otra en rosita, que está un poco más trillada. Pero para mí, agarran muy bien y para pilates están genial. Y este es el vídeo que me voy a poner ahora. Deseadme suerte. Stress, you've been ignoring all my texts. It's getting harder to avoid that funny feeling in my chest. Can't help but wonder what's coming next. And I've been staying up and getting all worked up, yeah, until sunrise. Thinking about all the times you've gotten in my mind and all of your signs. Your signs. Tell me honestly, what do you want? Aguanté y me toca recuperar. Como mañana tengo lo de Barcelona, voy a aprovechar para hacerme el oiling en el pelo, que tampoco es que lo tenga muy sucio, pero ya mañana no va a estar muy bien. Y me voy a poner una mascarilla en la cara porque tengo algunos granitos que me he estado tocando. He cometido ese delito. Así que nada, voy a aprovechar. Me voy a esfoliar también bien el cuerpo, o sea, como ritual. Este es el aceitito que estoy utilizando yo en el cuero cabelludo. Lo compré en Amazon. Lo primero que hago es peinarme bien el cuero cabelludo con este peine de aquí que tiene las cerdas de madera. El de la Silé, que me venía en un pack. Me aplico el aceite y con este cepillito de aquí, que es el de Nougat Lansoulé, pero vamos, que podéis encontrarlo también en Amazon. Me gusta porque es bastante puntiagudo. Me voy masajeando bien todo el cuero cabelludo con el aceite. All the reason.